Camaná es una de las 8 provincias con que cuenta la región Arequipa. Su principal característica geográfica es ubicarse entre la línea del litoral pacífico y algunos de los más extensos y prolongados ramales andinos que se proyectan hacia la costa. Camaná tiene el mérito de haber sido sede de la capital de Arequipa y primer núcleo urbano fundado por los españoles. Turísticamente, Camaná ha venido destacando por la amplitud y hermosura de sus playas. Sus características, tanto geográficas como históricas, nos permiten descubrir infinidad de atractivos para visitarla y recorrerla durante cualquier época del año. El relieve de Camaná se extiende desde los 0 metros hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. Geomorfológicamente, comprende 4 pisos altitudinales bastante marcados: las terrazas costaneras, la cordillera de la costa, las llanuras desérticas y los contrafuertes andinos disectados por los valles formados por las corrientes que descienden de los Andes. La denominada cadena costanera constituye, junto con los valles, el elemento geológico y paisajístico más relevante de toda la provincia. La planicie desértica está representada por arenales y restos de quebradas secas situadas en las partes medias y altas de la provincia. Los contrafuertes andinos representan las zonas de mayor riqueza económica por sus yacimientos minerales. El segundo componente del relieve de Camaná está dado por sus valles. Quebrada de Pescadores es una extensa quebrada con aguas subterráneas únicamente durante la estación de verano. El valle del río Ocoña es bastante angosto y de paredes empinadas, lo que no ha permitido un buen desarrollo de la agricultura. El valle de Camaná difiere del de Ocoña tanto por su aspecto geomorfológico como por la extensión de tierras cultivadas, principalmente en la parte baja, y el Valle de Quilca, con una morfología similar a la del Valle de Ocoña, pero constituye la cuenca hidrográfica más densamente poblada de todo el sur del Perú. El litoral de la provincia de Camaná presenta 3 características morfológicas muy diferenciadas. La primera corresponde a impresionantes acantilados, la segunda a extensas playas y la tercera está constituida por pequeños deltas y desembocaduras de los ríos. Iniciando nuestro recorrido del litoral, encontramos la Quebrada de Pescadores. En ella lo más impresionante se encuentra en las formas de relieve producto de la erosión. Entre la Quebrada de Pescadores y el denominado Muelle de la Planchada, se advierte la presencia de una pronunciada punta proyectada hacia el océano, en la que se observan formas pintorescas entre las que destaca el arco. Entre la Planchada y la desembocadura del río Ocoña, el relieve es en extremo accidentado. Entre la desembocadura del río Ocoña y la Quebrada de Jaguay se inicia la zona de las playas importantes de Camaná, donde destaca la Caleta, casi totalmente desconocida salvo para pescadores y aventureros, y la playa Chira, que va ganando cada día mayor número de adeptos. La última zona nos permite precisar que de Jaguay al Valle de Camaná encontramos algunas de las más claras evidencias de las llamadas altas culturas del Perú antiguo. El componente hidrográfico más importante es sin lugar a dudas el Océano Pacífico,
que ofrece el medio propicio para el verano que alberga el preciado recurso ictiológico. Dos de los ríos que desembocan al Pacífico en Camaná se ubican entre los más caudalosos de la costa peruana. Nos referimos al río Ocoña y el río Camaná. Finalmente, no puede dejar de considerarse a aquellas pequeñas lagunas o limos que han existido cerca de la línea del litoral y que hoy han quedado como elementos geográficos inadvertidos, pero representan una importante fuente de vida y preciado recurso ecológico. En la provincia de Camaná se puede identificar un clima subtropical de la costa, que se divide en el subtipo de lomas, que nos ofrece un verano con el cielo despejado y elevadas temperaturas, pero sin pérdida de humedad, y el subtipo de clima de desiertos, que está caracterizado por una ausencia casi total de lluvias y la presencia esporádica de bancos de nubes. El espacio geográfico correspondiente al mar de Camaná y su zona litoral ofrece condiciones para la supervivencia de especies, entre las que predominan peces, mamíferos, aves e invertebrados. Un segundo componente biogeográfico está dado por la vegetación, denominada de monte ribereño, la misma que, sumada a los ríos, pasa a conformar con su flora y su fauna un interesante ecosistema. Después de Arequipa e Islay, Camaná es la que cuenta con el mayor potencial demográfico. Originalmente fue en su mayoría de tipo rural y posteriormente se ha ido concentrando en las zonas urbanas hasta alcanzar una población de 40.000 habitantes. Entre las actividades extractivas más significativas se encuentran básicamente la pesca, tanto a nivel marino como a nivel fluvial. Existen caletas y muelles artesanales como la Planchada y Quilca. La pesca de camarón se realiza en sus tres ríos, Ocoña, Camaná y Quilca. Otros rubros de extracción están dados por la minería, tanto oficial como informal, lo que ha permitido el desarrollo de centros poblados como Piuca y Secocha. Las actividades productivas están representadas por el cultivo de arroz, frijoles y diversos productos de pan llevar. Se suma a ello una limitada actividad ganadera orientada a la producción de carne y leche. Las actividades transformativas se orientan al funcionamiento de las plantas de pilado y envasado de arroz, y en épocas de pesca, a las plantas procesadoras de aceite y harina de pescado. Asimismo, a medida que ha ido creciendo la ciudad de Camaná, la actividad comercial se ha intensificado. El territorio de la actual provincia de Camaná fue habitado desde épocas remotas por cazadores y recolectores, quienes se establecieron cerca de las desembocaduras de los ríos y en la zona litoral. Hacemos referencia específicamente a lugares tales como Pampa Colorada, Playa Chira y Quebrada de Pescadores. A lo largo de la Quebrada de Jaguay, existió un campamento de pescadores y recolectores hace más de 10.000 años, lo que significa que en el actual territorio de Camaná se establecieron los más remotos pescadores de la costa del Pacífico sudamericano. Los recursos que permitieron la subsistencia de estos primeros pobladores fueron mariscos y peces del litoral y aguas poco profundas,
añadía productos vegetales y carne de mamíferos. Una de las evidencias de esta remota población lo constituyen materiales líticos como proyectiles y cuchillos encontrados en la zona. Un segundo momento de desarrollo histórico está dado por la presencia de grupos humanos conocedores de técnicas avanzadas en agricultura, arquitectura, textilería y cerámica, en una etapa ubicada entre el horizonte temprano y período intermedio temprano. La tercera etapa está dada por la influencia de las grandes culturas del antiguo Perú, como la sociedad Huari, siendo sus manifestaciones más relevantes sus centros poblados o aldeas, su primorosa textilería, sus bellos ceramios profusamente decorados, así como piezas de metal muy bien elaboradas. La última etapa de los llamados tiempos prehispánicos se encuentra evidenciada por elementos culturales Chuquibamba e Inca. Esta fase histórica se desarrolló entre los años 1200 a 1532 después de Cristo. Son valiosos los restos arquitectónicos de influencia Inca y Pillistay en las inmediaciones de Soxo. Ocoña, Uraski y Quilca son distritos en los cuales pueden encontrarse restos de los caminos incas y cementerios que lamentablemente se han ido deteriorando con el tiempo. Los tiempos históricos se inician con el contacto andino-hispano. En el Valle de Camaná, en la zona de Huacapuy, se fundó lo que más tarde sería la gran metrópoli del sur, la misma que fue movilizada hacia Arequipa por cuestiones de clima y salubridad. El rol más destacado lo tuvo el distrito de Quilca con su caleta, que representó uno de los puntos estratégicos de acceso y eje del movimiento comercial entre Lima y las ciudades del interior. Desde los inicios de la República, Camaná fue ganando un sitial especial en el contexto regional y nacional. Fue así como la carretera panamericana la puso en contacto con la capital peruana y regional. La dinámica y moderna ciudad de Camaná, a escasos kilómetros del litoral pacífico, se ubica en la margen izquierda del río del mismo nombre y está rodeada por una amplia campiña que constituye uno de sus principales atractivos. El Instituto Superior Pedagógico Público La Inmaculada es la Casa de Estudio Superior de Formación Docente de la provincia de Camaná. Creado por Decreto Supremo 00492 Educación del 16 de enero de 1992, fundado por la Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción, siendo su actual directora general la doctora Benigna Espinosa Nava, quien lo conduce en forma eficiente. Cuenta con instalaciones de museo, departamento de internet, biblioteca, videoteca, gimnasio, laboratorio de física y química, campo deportivo, auditorio, capilla, comedor, talleres de opción laboral, Radio Educativa San Francisco, Centro de Aplicación, Cuna Jardín Niñita María y una infraestructura moderna al servicio de la eficiente formación de más de 800 estudiantes futuros responsables de la educación. Brinda las especialidades de Educación Primaria, Educación Inicial, Educación Secundaria Comunicación, Educación para el Trabajo, Computación e Informática, Ciencias Naturales,
idiomas, inglés. Para la paz.